El amarillo lo había puesto, ¿no? Un impulso profundo. Santuario de Ionasau. Rebota lo suficiente. Ah, espérate. Porque igual no hay que rebotarla, sino al revés. Cuando metes algo en el agua y lo sumerges, tiende a salir solo. Con mucho impulso. Física pura y dura. Nociones de la vida misma aplicadas a un juego. Que luego digan que no valen para nada. Es que lo sabía, digo yo. Mucho agua hay aquí. Déjame mirar. Que no se ve muy bien, pero si usas el poder... Es como lo del imán en el Breath of the Wild. Todo lo que sea de metal llama la atención. Llamar la atención te permite visualizarlo mejor. Esto más de lo mismo, pero es la misma jugada. Pero en vertical, ¿no? Que ofrezca menos resistencia al aire a la hora de subir. Ahora, eso sí que no se lo cree nadie, ¿eh? Perdona que te diga. Pero que eso se va a mantener así en vertical una vez rebotado al agua, no se lo cree nadie. Y aquí. Tengo que meter esa pelota para... Que golpee ahí. Creo. Un poco más. Aquí el problema que tengo, como siempre, es la cámara. Que no veo. Vale, pues ahí no. Un poquito más ahí. Y a esa distancia yo creo que debería de servir para que lo tire para afuera. Es que no puedo mirar hacia arriba. Ahora sí. Voy a tirar la madera. Arriba, que lleva, estuvo arriba todo el tiempo, así que